Los usuarios que están tramitando el pasaporte en Cali denunciaron irregularidades en el servicio. El gobernador encargado del Valle explicó qué está pasando. Como una completa odisea describen los ciudadanos que se acercan por estos días a tramitar el pasaporte. Hemos venido tres veces y hasta la presente no ha podido salir el pasaporte. Las extensas filas y las protestas denunciando irregularidades en el servicio se han convertido en el pan de cada día. Una, la compra de puestos por parte de los funcionarios y la policía que dejan ingresar gente que no ha venido a hacer la cola. Dos, la aplicación y el sistema no funcionan bien. En este momento no han atendido a la tercera persona adentro y ya el sistema no funciona. Los funcionarios encargados por su parte tratan de dar explicación y de mantener la calma en la oficina de pasaportes. Lo que se le solicita a la comunidad es que realmente se acerquen en este momento a aquellos que tienen un viaje programado, dado que este demora de 3 a 4 días su expedición. Según Rodrigo Zamorano, gobernador encargado, los inconvenientes que se presentan en el trámite de este documento se deben al nuevo sistema de digitalización. Estamos haciendo todos los ajustes tecnológicos, este pasaporte digital se demora el doble del tiempo y en el momento estamos en capacidad de hacer unos 300. Esta mañana aproximadamente unas 400 personas se encontraban en las afueras de la oficina de pasaportes tratando de conseguir el documento.